31 en Torre del Greco, municipio localizado en la ciudad metropolitana de Nápoles. Es un diseñador de moda italiano, principalmente conocido por su ropa de oro. Desde Nápoles, cuna de la alta sastrería italiana, se traslada en 2001 a República Dominicana, donde forma su propia empresa de manera estable. A lo largo de los años, con su estilo propio, conjugando patrones, colores caribeños y tradición italiana, crea una mezcla entre el viejo y el nuevo continente, lo que provoca la admiración y la promoción de diferentes figuras públicas dominicanas. Dentro de su trayectoria, se ha destacado en desfiles internacionales en Nueva York, Washington, México y Miami. Ganó el Men's Style Award en Miami International Fashion Week de 2011. Entre otros reconocimientos internacionales, también es productor y conductor del programa Vanidoso TV. Es DJ, modelo, actor cinematográfico y de televisión. En su tiempo libre le gusta viajar por todo el mundo, visitando los diferentes continentes. Damas y caballeros, tenemos el honor de presentar en su disertación Rompiendo los 50 al señor Mauricio Alberino. Es un verdadero placer compartir esta noche con todos ustedes. Y al final de ese encuentro, ustedes tomarán conciencia del poder que tiene cada uno de ustedes, de dar la dirección a su vida, de mejorar su vida y de ser más feliz. La calidad de su vida nunca excederá la calidad de sus pensamientos. Cambie sus pensamientos, cambiará su vida. Yo he viajado por el mundo, los 5 continentes, estaba en la Amazonia de Brasil, en China, en India, en Katmandú, he compartido con sabios, maestros, que siempre, al final, la pregunta mía es, maestro, ¿por qué es tan importante controlar el pensamiento? Because we are a factory of consequences. We produce what we think. Nosotros somos una fábrica de consecuencias. Producimos lo que pensamos. Nosotros tenemos el poder del pensamiento. Y esto me remonta a Mahatma Gandhi. ¿Conocéis a Mahatma Gandhi? Era una guía espiritual de India, abogado, que en el siglo pasado, entre 47 y 48, después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a su protesta pacífica, logró impulsar y alcanzar la independencia de India, de Inglaterra. Pacífico, un grande hombre pensador. ¿Qué decía Mahatma Gandhi? Cuida tus pensamientos, porque se volverán actos. Cuida tus actos, porque se harán cosas. Cuida tu costumbre, porque tu destino será tu vida. Del pensamiento llegamos a nuestra vida. Está en nuestra mente
poder controlar. Es fácil, es que yo no puedo, porque tengo que hacer lo mismo, mi problema, quiero cambiar, pero la vida me lleva. Entonces decía Einstein, no espero el resultado diferente. Todos los días hace lo mismo. Usted tiene que salir de su zona de confort y probar hacer algo diferente. Aunque estén agobiados de mi problema, porque la rutina que nosotros tenemos todos los días es el hábito de renunciar a pensar. Llegamos al trabajo y ni cuenta nos damos, porque estamos ahí con esta voz en el interior de nosotros que mata, que critica, que tenemos que cambiar nuestra actitud. No puedo, es que yo soy así, siempre he hecho así. La secuencia de palabras que dice no puedo hacerlo, usted tiene que eliminarlo de su forma de hablar. Porque cuando usted dice no puedo hacerlo, su cerebro se desconecta, que sigo lo mismo. Cambie con cómo yo puedo hacerlo. ¿Cuál es la forma? Inmediatamente el cerebro se prende y comienza a adaptarse y a sacarle de la nada que usted está y no está contento. Ahora, cuando usted comienza a decir cómo puedo hacerlo, es el primer paso que usted va a dar. No lo va a llevar al destino, por supuesto, pero lo va a sacar de donde esté. Y nosotros no estamos contentos, siempre nos están vendiendo, estamos atacados, bombardeado constantemente, todo el día, desde que abrimos los ojos, las redes sociales, la televisión, la radio, los letreros, que tenemos que votar, comprar, porque la economía tiene que crecer, porque si no es un desastre, y compramos, y votamos. Cuando nosotros compramos algo, porque nos crean necesidades, cuando compramos algo, como dice el expresidente Mujica de Uruguay, no lo compramos con plata. Nosotros lo compramos por el tiempo de nuestra vida que utilizamos para conseguir plata. Y dice él, el pueblo, es miserable vender nuestra vida, nuestra libertad, para comprar cosas que no nos sirven. Nos están bombardeando, atacando diariamente, constantemente, y nosotros siempre nos estamos comparando para hacer, alcanzar el éxito del reloj, para ser feliz el carro, más en el momento una distensión. No nos comparemos con lo que nos están vendiendo en este occidental, al lado de occidente consumista. Vamos a hacer un análisis global del planeta. ¿Cómo yo me siento? Déjame ver qué dice la estadística. Si tiene alimentos en la nevera, ropa en el armario, duerme bajo una cama, bajo techo, yo y ustedes somos más afortunados y más ricos que el 75% de los humanos que habitan en el mundo. Y si tiene dinero en el banco, es un dinerito en la cartera, usted es más rico del 10% del planeta. Es lo que estamos aquí, ¿verdad? Ya caemos. Dice, hoy se han adelantado más en salud que enfermo. Usted es más afortunado del millón de gente y no bien sobrevivirá. Y si nunca ha probado el peligro de una guerra, estar en la prisión, pasado hambre, entonces sí, es más afortunado de 500 millones de personas que todos los días viven esta condición. Y si finalmente usted puede leer y entender este mensaje, ustedes son más afortunados de 1.000 millones de personas que han nacido. ¿Cómo podemos nosotros
despertar a la mañana, estar preocupados, agobiados. Cuando esta persona ni remotamente se puede imaginar que es vivir como vivimos nosotros. Nosotros tenemos que salir de esta condición de esclavitud que nos tiene, que consumimos, que nos estamos comparando, que quiero agregar. Nosotros estamos bien. Esto es la condición. Hay que estar felices. Y yo quisiera hacer una pregunta, pero no quiero la respuesta ahora. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés cada uno? No me lo digan ahora. Díganlo cuando termina este audio. Quiero que escuchen una canción. En cierta ocasión alguien preguntó a Galileo Galilei, ¿te acordás de este gran inventor de la historia, no es así? ¿Cuántos años tiene el Señor? 8 a 10, repuso Galileo, en evidente contradicción con su barba blanca. Todos se miraron como asombrados por la edad que había dicho que tenía, pero él al darse cuenta les explicó, tengo en efecto, queridos amigos, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se quedan las monedas que se han gastado. Me asombra esta respuesta de Galileo. En realidad, yo querría preguntarte a vos, ¿cuántos años tenés? Pero que me respondas como Galileo, no lo que has vivido, porque eso lo has gastado como el dinero que pasó por sus bolsillos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto crees que tenés por vivir? ¿Cuánto de tu vida activa? ¿Cuánto de tu vida pasiva? ¿Cuánto de tu sexo pleno? ¿Cuántos te quedan? Entonces, ahora que en tu mente estás como esbozando la respuesta, te digo, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Qué haces con los días, los minutos y las horas, que son los únicos e irrepetibles que te quedan en cada momento? ¿Cómo los gastas? ¿Cómo los utilizas? Malamente los hombres a veces creen que el tiempo pasa, sin darse cuenta que los que pasan son ellos. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue. Sé realista, elegí el aquí y ahora, y de ahí tomar lo mejor para vos y para los demás también. No lastimes ni te lastimes, no pierdas tu vida. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina.
Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Wing. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Nuestra mejor edad es la que tenemos hoy. En este instante, yo he hecho mi ejercicio. Tengo escrito cuántos años yo proyecto. Yo sí lo tengo. Pero le tengo una buena noticia. Que nosotros podemos extender nuestra vida más allá de lo que estamos pensando ahora. A mí me dice Andrino, pero ¿cómo tú te ganas la vida? Tú eres diseñador, eres actor, DJ, motivational speaker. ¿Cómo tú ganas la vida? Yo le voy a decir música. Yo me gano la vida todos los días de 8 a 10 de la mañana haciendo ejercicio rigurosamente. Yo me gano de 10 a 15 años más de vida con salud. De 10 a 5 hago los 5 profesiones. Solo gano plata. Irónicamente, a veces la plata yo la uso para hacerme daño. ¿Y tú qué le das tanto? ¿Dónde te gustaría vivir? Mira, el único lugar donde yo puedo vivir, yo he viajado todo el continente, es uno. ¿Usted se imagina cuál es? En mi cuerpo. No hay por parte, se lo aseguro. Es aquí que yo puedo vivir. El único lugar. No hay otra forma. Entonces, si yo no cuido donde yo vivo, que no hay por parte, ¿qué voy a tirar? ¿Mi casa? ¿Mi vehículo? Mi vehículo no es lo que está parqueado. Mi vehículo es el cuerpo. Yo me desplazo en él de cuando mi papá y mi mamá me concibieron. Eso es que me mueve. Es aquí que yo vivo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda descuidar mi casa? Cuando yo salgo de mi casa, primero atiendo mi hogar, luego atiendo la cama, donde yo paso algún tiempo, y me monto en el vehículo, que es el otro que me desplaza. Y cuando llega el viernes, digo, yo tengo 1,000 pesos, ¿qué hago? ¿Me doy un masaje o lavo el carro? No, me doy un masaje, perdón, porque yo no tengo repuesto. Se mantiene bien la máquina, pero yo debo cuidarlo. Porque amarse, quererse mucho, no es ser vanidoso, es ser indestructible, tener el poder, la independencia. Yo no puedo enfermarme, no tengo dinero para enfermarme. Yo debo cuidar mi hogar. Esto es importante. Queremos ser feliz, se nos está vendiendo la idea, para ser feliz, tener que ser perfecto, el éxito. Ya yo estoy lo dije. Porque nosotros nacimos para ser felices, no para ser perfecto. Mira, se lo dice el perfecto ejemplo de un hombre enfermo. Yo he hecho muchísimas cosas que en el mundo occidental no está bien.
ya yo lo hice. Y si pudiera cambiar mi pasado, estaré renunciando a mi sabiduría de hoy, que me complace mucho. A veces el pasado me toca la puerta y duro. Yo no le abro. No tiene nada de nuevo que decirme. ¿Cómo yo puedo dejar abrir la puerta para afuera? Entonces tenemos que tomar conciencia, donde previamente le hice una comparación global de cómo estamos nosotros. Y el pensamiento, que es el principio de todo, es good thinking, pensar positivo, cuidarse, amarse, es comenzar a desarrollar el pensamiento, el hábito, etcétera, etcétera. Esto es fundamental para poder trabajar y obtener lo que nosotros estamos visualizando. Porque la felicidad no es un premio. Para ser feliz, que si tú tienes... Mira, si tú no eres feliz con lo que tú tienes ahora, que le dije que tenemos mucho que hacer, no estás feliz con nada. La materia no te hace feliz. Te da una ilusión del ego. Tengo, por esto soy. Negativo. Eres. Y hay otro aspecto. El autocontrol. El autocontrol es la fuerza. El cambio es la maestría. Tú tienes que llegar a un punto en el cual el acción significante de otra persona no cambie tu estado de ánimo. No permitas que otro tome la dirección de tu vida. No permitas que tus emociones dominen tu inteligencia. Seamos superiores. Seamos fuertes porque tenemos condiciones. Sabemos que el pensamiento nos da el poder de llegar donde queremos estar. Sin perder la conciencia que hoy yo estoy bien. Nosotros todos estamos bien. Estamos en el mismo ambiente, tomamos lo mismo, con aire. Pero cada uno tiene una percepción diferente por algo que está afuera. Pero pasan cosas, hay contaminaciones, yo comparto, el jefe, el vecino, el parqueador, el taxista, me hacen cosas. No, señor. La gente no te hacen cosas, la gente hace cosas. Y tú decides si te afecta o no. Tú decides si le da el control de tu vida. O si simplemente dices, bueno, a mí me pasan cosas y hago ejercicio. Eso no va a alterar mi estado de felicidad. Porque es algo mental. La gente no te hace cosas. No la tome a pecho. Y cuando vemos una cosa, yo le reitero, el diablo, la cosa que vemos no son como son. La cosa que vemos son como somos nosotros. Porque lo que aquí es bueno, en India está más o menos, en Arabia Saudí está negativo y los chinos lo odian. No hay nada de absolutamente universal. Todo depende de una serie de condiciones. Entonces, no lo tomen personal. Cada uno tiene su perspectiva. Poder compartir pensamiento diferente, aquí tenemos un 0-9, los dos tienen la razón. Perfectamente, ¿quién diría que no? Escuchar las distintas versiones del 5 punto de vista no va a ser enemigo. Al contrario, crecemos. Porque cuando yo hablo, yo repito lo mismo que ya yo sé. Cuando yo escucho, la ley me aprenda algo. Entonces yo practico dos armas poderosas: la sonrisa y el silencio. La sonrisa me resuelve los problemas. El silencio, yo resuelvo. Y la sonrisa, a diferencia de la expresión imparada, en la imparada tenemos que mover 34 músculos de la cara. La sonrisa solamente 12. Ríese, aunque sea para ahorrar,
Ríen, disfruten. La mañana haga un ejercicio, inténtelo. Cuando van al espejo, que ya. Yo pasé por todo eso. Ya estamos. Me están enterando. Mírese al espejo en algún momento y haga un esfuerzo, una risa falsa. Así. Usted verá que después se va a reír de usted mismo. Cierto es. La sonrisa, practícala. Se abre el mundo, tome conciencia de qué tan alegría. Mis hijos, uno en particular me decía, ya estoy con lo que quiere llegar. Dice, papi, tú da fuerza, cada vez que te veo siempre feliz, siempre contento, uno con mil problemas. Me pondré nervioso cuando te veo. ¿Cómo yo puedo estar infeliz si yo estoy en salud? Ustedes también, en movimiento. Comparado con lo que yo sí sabía antes de exponerlo, lo que se mueve en el planeta, yo soy muy afortunado. Sería dramático poder pensar que si no tengo algo que me dijeron que debo tener para ser feliz. Porque Cristo, no es posible. Estamos aquí. Es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Y cuando nos confrontamos con ideas diferentes, señores, solamente el 10% es el mensaje verbal o escrito que nos diferencia. El 90% depende, el 10% es del verbal, el escrito. El 90%
depende de cuatro grupos o grupos de cómo nosotros expresamos el concepto. Imagina, usted dice N-O, no. Usted le escribe, no. Chévere. Por teléfono, nada. ¿Por qué tú me estás hablando así? Ya no estoy escuchando la voz. Pero como siempre no sé, yo te digo no. Nada. No. N-O. Pero todo como yo te lo comunico, que no crea la discordia, que nos dejamos llevar, que vivimos mal, que vivimos mal. Es importante también estudiar la forma de transmitir el mensaje. Hazlo con la sonrisa y aprenda. Yo le digo, cuando yo hablo, como le dije antes, repito lo mismo, para nutrirme. Hasta un punto. Porque ahí va. Lo que Mariana, los gurús de la comunicación, el coach, dice lo que son los vampiros emocionales. Hay personas que no quiere saber, no quiere crecer, no quiere aprender. Los que están buscando una cubeta de basura donde tirarle adentro todas sus frustraciones, críticas, comentarios, esto no se salva. Salgan de aquella persona, porque ya te necesita otra persona. No dejen. ¿No le ha pasado que hablar con alguien a la media hora de ya, te sientes como fregado, como entrenado? Trate de reconocerlo y dejarlo aparte. La risa, entonces dije, fuera. Yo no soy cubeta de nadie. Ya yo dejé eso. Que cuando escuchen algo que están hablando, escuchen para entender, antes de todo. No escuchen para contestar. ¿Cuántas personas en mi posición? No me lo digan, pero a lo mejor en mi posición ya me han ido contestando en su mente. Pero ya no sabe. Porque todavía no he terminado mi exposición y ya me están listos para contestarme. Tratemos de escuchar lo que yo llamo escucha generosa, y que los coaches, los expertos llaman escucha proactiva. Escucha para entender lo que yo he practicado de lindo con mis hijos. Mis hijos me hablan, papi, le quiero decir, porque ya comparte conmigo. Y yo escucho para entender, pero yo no tengo la emoción de lo que está viviendo. Entonces no puedo emitir un juicio con pocos elementos. De todas formas sería un juicio de una persona de 58 años. Yo digo, mira, por lo que yo escucho de los expertos que lo saben, es por mi experiencia, lleva de estos tres consejos. No decidas cuando esté triste. No contestes cuando esté enojado. Respira silencio. Y no prometa cuando esté feliz, porque ahí sí que vamos a quedar mal. Eso es. No prometas. Y obviamente hay un concepto global que es no hacer al prójimo lo que no quiere que te haga a ti. Y con esto, lo que tú hagas, yo te apoyo. Porque tú tienes que hacer tus experiencias. Nunca me arrepiento de ningún día. Los días buenos me dan felicidad. Los días malos me dan experiencia. Nosotros necesitamos de ambos. Los intentos nos hacen fuertes. La felicidad nos conduce. Las penas nos ponen humanos. Los fracasos nos ponen humildes. Los éxitos nos ponen brillantes. Todo eso lo necesitamos, siempre y cuando tenemos un buen pensamiento, lo estamos alimentando para crecer, para ser mejor de lo de ayer. Porque no podemos ser mejor de otro. Porque cada uno es un ser único, que tiene su experiencia. Traten de ser mejor de ayer. Esto es la análisis que hago yo. Sí, pero tendría mis complicaciones, siempre un problema, el jefe, las mismas condiciones. La piedra del camino. Ahora, la piedra del camino. Ahí tenemos la piedra. El niño jugó con ella. El violento lo usó como proyectil. El campesino se sentó para descansar. El ingeniero construyó una casa. El Miguel Ángel hizo una escultura extraordinaria. ¿Cuál fue la diferencia?
no fue la piedra, fue la actitud que cada quien tuvo a encontrar la piedra. No hay obstáculo en su vida de la cual usted no puede sacar provecho, experiencia. Esto es resiliencia que puede desarrollar. No hay obstáculo. Debemos aprovechar cada momento, aunque sea para crecer. Porque reitero, lo importante es ser mejor de quién. Mejor de quién. Somos seres únicos. Trabajamos con nuestro pensamiento. No nos preocupamos. Porque la preocupación no quita el problema de mañana. Porque quita la energía de ahora. Y nosotros necesitamos la energía de ahora. Un buen pensamiento. Porque para hacer dinero no hay que trabajar. Porque si no, lo que hacen, trabajan de 8 a 5, fueron millonarios. El dinero se hace pensando, no trabajando. Entonces, tratemos de tener la mente limpia, good thinking, para que podamos pensar a nuevos proyectos. Y si queremos ganar más, no trabajen más, trate de tener mejores ideas. Es con la idea que se gana. No es bajándose, pero la mente tiene que estar libre de todo este condicionamiento, de toda la persona que quiere atacarlo, te ve contento y tratan de sacarte energía. Manténgase en su condición. Sé consciente que son seres únicos. ¿Cuál es la filosofía mía? Bueno, Shakespeare, ¿se sabe quién es Shakespeare? Y yo lo leo. Me encuentro que hago lo que él decía. Y él obviamente ya lo, él lo dice, lo voy desarrollando. ¿Qué decía? Yo siempre me siento feliz. Bueno, siempre toca que tú estás feliz. Siempre me siento feliz. ¿Por qué? Porque yo no me espero nada de nadie. Porque esperar siempre duele. Porque no se van a dar lo que tú te esperas. Porque somos diferentes por lo que decimos. Que vemos las cosas como somos. Y los problemas no son internos. Todo pasa. Lo único que no se evita es la muerte. La vida es corta. Por eso tenemos que amarla, vivirla y ser feliz. Y recuerda, si alguien me quiere ayudar a leerlo. Siempre me siento feliz. No, al último, vive intensamente, recuerda. Vive intensamente y recuerda. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de odiar, ama. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Vive. Siente. Yo le dije, es solo 2 días al año que no podemos hacer nada. 2, no voy a tener el alma. Uno es ayer y otro es mañana. Hoy en día, para sentir, para compartir, para amar, para vivir. Hoy el día perfecto para ser felices. Y ya sabemos que con nuestros pensamientos podemos dirigir el destino de nuestra vida. Hay que hacer un ejercicio y al final, eventualmente, se lo voy a dar, a ver si usted quiere. Dijo, papi, tú siempre estás feliz, todo te va bien. No me va a ir bien. Mentira. Pero yo desarrollé esta calidad, capacidad. No todo me va bien. No me va bien solo. La veo una idea, pincho la goma. Hay que pasar tiempo en algo. No podemos estar. Pinche, ¿qué me hago? Ah, que es un tránsito. ¿Un tránsito? Me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal. Se movió el tránsito. No, igual. Entonces, bueno, ¿qué hago? Leo, escucho música, pienso, me inspiro, porque no está en mi mano. Entonces, la actitud es de ver lo bueno en todo. Es muy fácil. Pero esto hay que practicarlo y hacer ejercicio. ¿Cómo soy yo? Divertido. Porque yo pienso como un adulto, aconsejo como un anciano, vivo como un joven. Y nunca, señores, nunca, yo dejo de soñar como un niño.
Porque lo importante para nosotros es morir joven lo más tarde posible. La programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TVO, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TVO. Win TVO, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintvo.com.do y disfrútalo gratis. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Win. ¡Baraje el aburrimiento, compadre! Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. ¡Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom! Win Telecom, comparte sin límites. Thank you.
grande, este muchachito, que se camufla de anciano. Señores, para mí es un honor tener a Mauricio Abreu, algo que los líderes no contamos, cómo empezamos. Mauricio Alberino un día llegó a mi oficina con un maletín de corbatas. Me dijeron que tú viste bien y que te venga a vender lo que yo no tengo. Le compré varias veces, pero lo que más le compré fue la intensidad de nuestra amistad, que ya tiene 19 años. Siempre he estado con él. Siempre en sus locuras me engancho, siempre él me apoya en las mías. Hemos hecho una cofradía mutua de disfrutar la vida. La primera vez recuerdo que le dije, vas a una entrevista. No, cámara ni una, ¿qué es lo que? Vas a una entrevista, Mauricio. No, no estoy listo. Vas a una entrevista. Hoy Mauricio es actor. Ya ha pasado, estaba en el cine viendo una película en el cine de Mauricio, como un era ahí un mercenario. Creo que vieron una foto de esta, de esa de Mauricio, el mercenario de la película. Yo me regocijaba ver al amigo en lo que ama. A veces nosotros hacemos algo para ganarnos la vida que queremos, que nos gusta. Pero yo creo que este momento de Mauricio es el momento que él más ama, porque no está solo trabajando, está viviendo. Muchos de nosotros solo trabajamos y trabajamos en lo que nos gusta, pero dejamos de vivir. La enseñanza que Mauricio tiene hoy es cuando llega a mi oficina y me dice, en esta etapa de mi vida yo quiero contar lo que he vivido, yo quiero decirle a la gente cómo he evolucionado, cómo he cambiado. Entonces le dije, bueno, pues hermano, también me engancho y también te apoyo. Y vamos arriba. Un aplauso para mi amigo Mauricio Abreu. Este es el momento de ustedes contar qué le impactó de lo que escucharon, preguntarle a Mauricio algo que quieran saber. Un hombre que ha visitado 32, ¿verdad? Capitales. Capitales. Oigan, yo apenas puedo llegar a ver. Yo apenas puedo ir a Dubai, pero ya iré a Corea, ¿verdad? A Dubai, pero qué precioso es. No haré esto como Mauricio hace.